Hola, 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 hola. Muy buenos días, casi tardes, chicos. Sean bienvenidos al episodio número 40 de Pokémon Negro 2 Evoloki. Pues nada, seguimos con la historia justo donde la dejamos, chicos. Y pues, ¿qué hay que hacer hoy? Seguir explorando esta zona y seguir por la siguiente ruta, ¿vale? Dicho esto, esto es nueva ruta, ¿vale? Anoche dije esto. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues que pescar. No, pescar no, porque no tengo la caña. Cazar un Pokémon en esta ruta en el agua, ¿vale? Porque como ya saben, esto es nueva ruta. Pues nada, dicho esto, primer Pokémon de ruta, que es Stilit. Vale, chicos, estoy teniendo mucha suerte con los Pokémones. Esto es tipo normal, ¿verdad? No le hace mucho bien. Se suela. Vale, ataque especial. Esto no me gusta. Super bola. Captúrate, por favor. Te lo pido. No hagas nada extraño ni estallido ni nada. Por la... Vale, se libera de un solo sumo una vez. Vale, vamos a seguir entonces. Creo que esto hace que no pueda escapar. Vale. Otro golpe de cuerpo, espero lo paralice. No. Otro golpe de cuerpo. Vale, paralizado, perfecto. Otro golpe de cuerpo. Perfecto, vale. Entonces dejarlo en amarillo. O me atrevo a lanzarle una Pokéball de una vez. Vamos a ver. Super Ball, por favor. Captúrate, Stilitz. No me moleste la vida. Veamos. No, chicos, es que ni se mueve la Pokébola. Se sigue siendo el ataque. Esto me asusta. Otro golpe de cuerpo, diría yo. Y espero que en amarillo. Bien, amarillo. Estrujón o agarre, no sé qué era esto. Vale, ahora sí. Super Ball. Y captúrate, por favor, Stilitz. No quiero perder el tiempo aquí contigo. No, chicos, que no se mueve ni siquiera la Pokéball. Vale, vamos a rotar. Y vamos a intentar con una Ultra Ball, ¿vale? Veamos. Yo diría que si se captura, veamos, veamos. Uno, dos, tres. Y para adentro. Bueno, perfecto, chicos. Primera captura del día de hoy, ¿vale? De esta ruta. Un Stilitz. Vaya, vaya, nada mal. Me hace recordar el Stilitz que se escapó de Pokémon Dual Lock que tengo junto a Alejo, chicos, ¿vale? Los fines de semana, para los que son nuevos y aún no lo saben, en los fines de semana hay una serie de mí y mi compañero de Alejo, ¿vale? Que es un de Pokémon Platino, un Dual Lock, ¿vale, chicos? Para los que no lo saben, como ya digo, ¿vale? Bueno, vamos a curarnos porque nos dejaron tocaditos un poco, ¿vale? No hay que arriesgarse, ¿vale? Porque después hacemos la ligada. Y no. Vámonos. Sigamos ahora sí explorando esta zona, chicos, ¿vale? Bueno, aquí había un objeto. ¿Está acá? No, esperen. Vale, acá. Un amuleto. Esto era para los conocimientos tipo físico, no recuerdo. Bueno. Vale, aquí hay otro. Ven, estas zonas están repletas de objetos, chicos, ¿vale? Ah, vale. Perdón, el emulador enloqueció de nuevo. Puto emulador de miércoles, perdónenme. Vale, un fósil. Ruta 14. Aquí ya capturé Pokémon. Yo diría que sí.
Bueno, cuelgue. Perfecto. Vale, Belinda, nuevamente la chica misteriosa nos llama al celular. Bueno, vámonos de acá. Ruta 14. Sí, creo que es una nueva ruta. Vale, quiero es entrar a esta casa, chicos, que no puedo entrar. Y aún sigo sin ver cómo se entra, ¿vale? Y aquí hay un objeto también que no sé cómo se toma, ¿vale? Bueno, veamos. Vale, creo que esto es cuando hay, como este juego tiene estaciones del tiempo, del clima, chicos, verano, otoño, invierno, todo eso. Creo que es cuando es otoño o invierno que sube la nieve y se puede atrapar, ¿vale? Se puede coger ese objeto. Y aquí no puedo entrar, bueno, no. Quiero ver una cosa, ¿vale? Porque allá me marcaba ruta 14 y acá me marca. Vale, ruta 14, o sea que también puedo capturar otro Pokémon de ruta en esa ruta. Bueno, vamos a hacerlo entonces, chicos. Acá, ruta 14, ¿ven? Entonces legalmente se puede. Vamos a ver qué nos sale. Primer Pokémon de ruta, que es Stilts. No cuenta. No cuenta, ya lo tenemos, ¿vale, chicos? Este va a ser el capítulo de las capturas, yo diría que no. Huimos. Bien. Y ahora sí. Busquemos a uno que valga, ¿vale? Primer Pokémon de ruta, ahora sí. ¿Qué es Absol? Bueno, no me quejo. Siniestro, si no estoy mal. Vale, tiene presión. Psicorrayo, creo que no le afecta. Mierda. No, 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 vale. Exacto, no afecta. Walrein, vale, lo siento porque si no me van a matar a Rein mi club, si no quiero. No quiero, chicos, ¿vale? Digamos que me sale. Wasumerang. Vale, esto me pega. Espada Santa, esperemos no lo matemos. Veamos. Aguántalo. Bien. Y así que mismo destino, creo que era esto. Vale, Ultra Ball. A muerte, chicos. No quiero que se escape. Veamos. Captura tu Absol, no seas mamón. Es una Ultra 1. Vale. Se sube él. La defensa, vale, no pasa nada. Ultra Ball nuevamente. Es que el chico ni se mueve. Ultra bola, no me jodas, por favor. Estoy gastando mucho dinero en ti, Absol. Necesitamos una Nidoball, chicos, vale. De pronto, por lo que es de menor nivel, se captura. Capturado, vale, bien. Me alcancé a asustar, muchachos, vale. Me alcancé a asustar porque usó mismo destino y se le hacía cualquier ataque. No solo moría él, sino también moría yo, vale. Perdonen esto, vamos a ir a curarnos rápidamente y vamos a seguir explorando toda esta ciudad, chicos, vale. Porque si es como les digo, pueden haber objetos nuevos, objetos buenos. Y más capturas Pokémon, ¿vale? Es algo bueno. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Pokébolas, si estoy bien. De Ultra Ball, yo diría que también estoy bien. Así que vámonos, ¿vale, chicos? Vamos a explorar la ruta de abajo, donde capturamos en el capítulo de anoche a Sudowoodo. O sea, en ese caso, acá, ¿vale?
Vamos a seguir derecho. Un objeto. Un antídoto, bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sacar un Max Repel, ¿vale? Para que los Pokémon de salvaje no nos molesten. Vamos, ¿dónde está el Max Repel? Está arriba de una Pokébola, ¿verdad? Vale, listo. Más repelente, chicos, bien. Y Saori, y nos metemos al agua, chicos, ¿vale? Encima de Wolverine. Vale, vamos a ver. Creo que esto es un combate. Efectivamente, ¿vale? Lo vamos a hacer porque también necesitamos levelear de cara a lo que es el gimnasio de porcelana, ¿vale, chicos? De ciudad porcelana. Nivel 48, ¿vale? Ya es poquita broma. Tentacool. Bueno, yo tengo a Reiniclus de primeras. Creo que no tengo mucho contra este Tentacool, ¿vale? Vamos, golpe cuerpo. Lo paralizamos bien. Otro golpe cuerpo. Y para su casa. Perfecto, Reuniclus. Bien, 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 bien. Y subimos al 43. También el bien. Y le ganamos. Vale, solo tenía un Pokémon. De momento, bien. Vamos a ir por acá. Bueno. Otro combatillo. Ganamos. Que tiene esta nadadora. ¿Qué Pokémon es? ¿Y a qué nivel, Mariel? Vale, un Pokémon también. Ahí en traje de baño. Quagsire. Agua tierra. Golpe cuerpo, diría yo. Somos más rápidos por obvias razones. Bueno. Cálmate. Bueno. Movimientos sísmicos. Yo diría que le quita más de lo que le quita golpe cuerpo. Veamos. Pues sí. Un canto. Chico, rayo. Pero lo maté de un golpe, por favor, Reuniclus, hazme caso. Gracias, Reuniclus. Me encanta cuando me escuchan. Bien, bien, chicos. Vale, 13 minutos. Tiempo vuela cuando estás entretenido. Y esta cueva es... Gruta Marina. Vale, creo que aquí... De momento no podemos entrar. O había otra entrada por esta cueva, creo que sí. Vale, de momento no la vamos a hacer. Vamos a seguir con la historia, ¿vale? Y aquí sí se puede capturar Pokémon de ruta. Pero si no me falla la memoria, esto tiene otra entrada, chicos, ¿vale? Así que... De momento no. Estos son los remolinos. Eso sí. Es para otro evento aparte, chicos, en el cual uno puede entrar a los remolinos. Pero es usando una MO que se llama Buceo, ¿vale, chicos? Y hay escritos antiguos, como una sala con cosas antiguas, ¿vale? Vale, Froslass. Hielo Fantasma, si no me falla la memoria. Sofoco, diría yo. Es más rápido, usa es super extra velocidad, creo. Vale, sofoco, no lo falla, perfecto. Y veamos. Muere, 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 muere. Muere. Bien. De momento guay del Paraguay, chicos. Bien. Pues como les iba diciendo, chicos, en esa ruta que hay debajo del mar hay escritos antiguos, unos puzzles, cosas buenas, ¿vale? Y es por cierto tiempo, ¿vale? Porque si no, la corriente. Creo que es, nos lleva hacia arriba nuevamente, así que hay que hacerlo rápido, 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 ¿vale, chicos? Dos Pokémones. Vale, Snorunt. La prevo de Froslass. Para los que no saben, Froslass. Snorunt, perdón. Puede evolucionar a Froslass. O a. ¿Cómo se llama este Pokémon, chicos? O a Glalie, ¿vale? Dependiendo, no recuerdo cómo era. Pero puede evolucionar a uno o a otro, ¿vale, chicos?
Creo que si es macho es Glalie, si es mujer, hembra es Froslass, ¿vale? Chicos, no recuerdo mucho. Pero yo diría que sí, ¿vale? Espada santa. Y muere un golpe perfecto. Y va a subir al 42, diría yo. Efectivamente, bueno. Nivelitos, nivelitos. Y bueno, ya seguimos luchando, ¿vale? La rata eléctrica voladora. Otra espada santa, diría yo. Vale, más rápido. Bueno, se baja la velocidad, no me importa. Es bueno para mí. Porque ahora agua lodosa. Agua lodosa es tipo agua, pensé que era tierra. Y bueno, lo importante es que muera. 16 minutos de video, ¿vale? Son rutas largas, chicos, lo siento. Bueno, ahora hay que seguir explorando. Por abajo hay más combates, entonces de momento por abajo no, ¿vale? Vamos a seguir por adelante. Cerrado esta zona, ¿vale? Por abajo, cerrado. Sí, obvio, quiero otro repelente. Y cerrado. Bueno, lo que significa que... Vale, quiero ver una cosa, chicos, disculpenme. A ver, acá me devuelvo a mi zona, ¿vale? Aquí no. Esta zona es la que quería encontrar. Vale, perdónenme. La estaba buscando porque sabía que había una zona así. Bueno, de hecho hay muchas, pero esta es la primera que vemos, ¿vale? Veamos. Rotom fantasma. Fantasma eléctrico, creo. Y estoy tocado. Sigilip, vamos a enviar a Sigilip porque creo que paliza es efectivo contra él. Veamos cómo nos va. Se sube el ataque. Vale. Y sí, creo que paliza le hace, veamos. Sí. No mucho de lo que me esperaba, pero bueno, le hace. Evitamos el ataque, perfecto, bien. Vale. Otra paliza. Y para su casilla, bien, gracias. Sigamos luchando, no recuerdo cuál es este Pokémon. Ah, vale. Rayo carga. Creo que este es hielo agua. Veamos. Sí, hielo agua. Otro rayo carga, diría yo. Como no subimos el ataque, yo digo que lo mata. No. No es suficiente. Me quieres hacer algo guarro, ¿no? Pues yo también le voy a hacer algo guarro. ¿Ven? No me ataca. Y yo sí lo ataco. Perfecto, bien. Vale, 18 minutos. Nivel 42, bien. Subiendo nivelitos, escalando niveles, chicos, es perfecto. Vale. Veamos qué objeto era.